Ante la situación del sistema de financiamiento en Nicaragua, el licenciado Roger Arteaga, especialista en economía, expresa algunos riesgos, entre ellos el desempleo, en relación a la ley de consumidores. Y la realidad es que el sistema financiero está pagando un elevado costo económico en estos dos años de crisis. El mismo Banco Central de Nicaragua lo admite en sus cifras de que haya publicado cuenta a cuenta gota datos esporádicos, donde dice que entre el 2018 y el 2019 la banca ha tenido que cerrar 112 sucursales y ventanillas, y lo que ha dejado sin trabajo al menos a 2.250 personas, según las cifras oficiales del Banco Central. Hasta abril del 2018 funcionaban 612 sucursales y ventanillas en todo el país y empleaban aproximadamente a unas 11.500 trabajadores. De estas, 267 estaban ubicadas en Managua y 345 en los departamentos, y eso ayudaba un poco a reducir la brecha en cuanto a la bancarización, que es una de las más bajas en América Latina. Porque en esto, Kaylin, hay que tener en cuenta que el sistema financiero es la columna vertebral de todo país en su aspecto económico, porque es el que se encarga de captar depósitos y prestar para que el país pueda producir, exportar y recibir los ingresos que necesita. Además, agrega que para mejorar se debe realizar un plan estratégico de reactivación en economía. Bueno, un plan estratégico de reactivación económica, que es lo que no hay en este momento. Solamente vemos que allá de vez en cuando aparecen las autoridades monetarias del Ministerio de Hacienda y del Banco Central diciendo de que el país va por este lado, que va a crecer. Allá hasta dijeron que iba a crecer a 3.5%, y inmediatamente eso fue desmentido por el Banco Mundial primero, que dijo que lo que iba a crecer era 0.9, y por el Fondo Monetario Internacional, que dijo que el PIB de Nicaragua iba a crecer en 0.2%. Noticias 12, Kaylin Espinales.